Es un gusto saludarle en este su programa Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Si usted nos sigue a través de la señal internacional por el canal 31.2 de Los Ángeles, California, desde aquí Guadalajara, Jalisco, México, reciba un cordial y afectuoso saludo. El día de hoy, la verdad es que me da muchísimo gusto recibir en esta su casa a Jaciel González Gutiérrez, presidente de la Comisión de Juventud y Deporte del municipio de San Miguel el Alto. Jaciel, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación. ¿Contento? ¿Cómo se vive el deporte en San Miguel del Alto? En San Miguel es un municipio con un gran potencial deportivo, con sus carencias, con algo de indicadores positivos y que debemos apuntalar para poder ser un municipio con potencial y con empuje deportivo. Vamos a empezar. ¿Cuánta es la población actualmente, digo, un aproximado, que se tiene que atender en San Miguel el Alto? Tenemos una población aproximada de 36,000 a 40,000 habitantes. El dato oficial son 36,000 habitantes de parte de INEGI, pero yo creo que estamos pegando a los 40,000 habitantes en toda la cabecera. Señor regidor, ¿hay alguna estadística en población de juventud que la tengan detectada? Sí. Tenemos aproximadamente entre los 6 años a los 15 años o 16 años, aproximadamente de 7,000 a 8,000 niños y jóvenes, adolescentes también, que están en este rango de edades. Claro. Ahora bien, en este sentido, ¿cuál es el deporte que en San Miguel el Alto está como número uno, como potencia, como explosión, como oferta? Pues principalmente como yo creo que muchos municipios, el fútbol es el rey de los deportes en muchos municipios de Jalisco, pero San Miguel también es muy, muy beisbolero. Yo creo que lo que es San Miguel y conjunto con la región de los Altos de Jalisco somos la región más importante en béisbol de todo Jalisco, aparte de la zona metropolitana. Claro. Entonces viene siendo fútbol, después béisbol. ¿Hay algún otro? En atletismo fuimos potencia hace 6-7 años y creo que venimos a caída, en caída, pero vamos a retomarlo, pero también fuimos potencia en atletismo. Sí, es potencia también en atletismo. De ahí en más, bueno, de esto vendrán los otros deportes, voleibol, básquetbol en menor escala. Y bueno, lo que es de moda, ¿no, señor regidor? El deporte social, ¿no? Sí, las redes sociales. Sí. Que es algo que debemos combatir mediante otras prácticas y eso es a lo que se trata el deporte físico, el deporte del fútbol, del béisbol, el deporte de cancha, de campo, que combata con esos deportes que pues la realidad están secuestrando a nuestros jóvenes. Sí. ¿Cómo anda San Miguel en materia de infraestructura deportiva? ¿De qué cuenta o de qué carece? ¿Qué le gustaría al regidor tener? Bueno, en este mes que hemos tomado la administración, me he dado la oportunidad pues, de visitar todas las instalaciones deportivas. Sin lugar a duda, hay muchas carencias. Tenemos aproximadamente en la cabecera municipal cuatro canchas de pasto sintético. De pasto natural, dos de sintético. Las delegaciones carecen más de la infraestructura, lo que es fuera de la cabecera municipal. Pero sí hay mucho trabajo. Tenemos un estadio de fútbol. Okay. Tiene fútbol, tiene una pista de tartán profesional que se construyó hace aproximadamente 7 años.
y que la encontré en una situación deplorable, a pesar de tener a escasos 7 años, y tenemos que reactivar, tenemos que empezar a hacer lo que tengamos que hacer para poder usar estas instalaciones. Tengo entendido que también tienen un estadio de béisbol, ¿no? Sí. Ahí lo tienen. Sí, hay una en ese mismo parque, es un complejo, hay una parte dedicada al béisbol, hay otra cancha de fútbol como alterna a la del estadio, hay 2 canchas de tenis, una de fútbol rápido. Es todo un proyecto, pero que le falta, que estaba, tenía más visión a futuro y que ha estado ahorita un poquito pausado. Está bien. ¿Algo más que nos falte? Que te estaba leyendo algún auditorio también o un gimnasio de usos múltiples, ¿o no lo tienen? Estoy equivocado. Sí, tenemos un auditorio municipal que se dedica más, está más acondicionado al básquetbol. Hay un gimnasio que inició en la administración anterior que hace falta mucho, prácticamente lo dejaron así al 50%, menos del 50%, pero también tenemos planes de reactivarlo y de poder hacer uso de él. ¿Unidades deportivas? ¿Se cuenta con unidades deportivas? Sí, tenemos 3 en la cabecera municipal, tenemos 1 por cada delegación, y el Parque Bicentenario, que está fuera de la cabecera municipal. Ok, el concepto de unidad deportiva es como la conocemos en la zona metropolitana, las unidades, no sé, alguna pista, alguna cancha, ¿o tienen otro concepto ustedes en el municipio de la unidad deportiva? No, sí, es prácticamente un pequeño complejo, tiene su cancha de pasto, tiene canchas de básquet, tiene de frontón. La mayoría tiene de frontón, alguna no tiene, pero sí es el mismo concepto que se tiene aquí en la zona metropolitana, en sus dimensiones, pues. Me da risa porque unidad que no tenga frontón no es unidad deportiva. Ah, sí. Es sello característico, digo, en la gran parte del estado, ¿no? Este complejo que nos habla, el último que nos dijo, platíquenos en qué consiste, qué tiene, que está afuera, me decía. Fuera del Parque Bicentenario. El Parque Bicentenario. Fue un proyecto muy ambicioso de la administración, creo, 2009, 2011, algo así. Son aproximadamente, creo que 5 hectáreas de tierra. Se tenía planeado hacer un estadio. A ese estadio le hace falta el techado, es algo muy importante. Tenemos toda la gradería con capacidad aproximada de 5,000, un aforo de 5,000. Pero pues el techado es importantísimo para poder llevar una competencia más acorde a las necesidades. Se tenía contemplado una alberca olímpica, se tenía contemplado restaurantes, se tenía contemplado una ciclovía, se tenía contemplado... eso era un complejo muy integral de un proyecto que se ha pausado. La última administración puso algo, cada administración ha puesto un poquito, pero no lo necesario para complementarlo como se tenía pensado. Entonces, queremos ya reactivar ese parque. ¿Por qué sucede esto, señor regidor Jaciel González? ¿Por qué sucede que se paran las obras? En teoría se supone que hay presupuesto, está etiquetado. ¿Qué es lo que va a pasar? Y sobre todo, pues le dejan un paquete al que se van heredando, ¿no? Problemas. Pues bueno, principalmente cuestiones políticas. Cuestiones de color, de partido, quien inicia un proyecto y cambia de color es como darle méritos al que inició el proyecto. Eso es el principal problema, que no solamente en San Miguel, sino en muchos municipios se vive. Entonces, estoy de acuerdo contigo, debería haber un reglamento, debería estar estipulado de que deberían terminarse esos proyectos y a veces por cuestiones políticas se merman. Porque, bueno, con todo respeto, yo lo tomo como una falta de respeto al deportista y a la población, ¿no? Porque a fin de cuentas son recursos públicos que están destinados, etiquetados a una obra que es el deporte, que sabemos que el deporte, yo lo decimos en los noticieros, es una herramienta con la cual se pueden aliviar muchos problemas sociales. Claro. Pero no nos creemos esto, señor regidor. Es una falta de responsabilidad también. Es una falta de responsabilidad el tomar algún programa, algún proyecto con cuestiones políticas y no darle continuidad, porque la continuidad no es para fines políticos, es para fines de la sociedad, pues, claro, de un municipio.
Y además, bueno, a fin de cuentas perdemos, o se pierde una gran oportunidad, los gobiernos pierden en materia del deporte, porque es muy triste, perdón, yo sé que no es el caso, pero es muy triste que las autoridades no tomen con seriedad este tipo de actividad que es el deporte y que de repente vienen los triunfos, vienen las medallas, vienen los deportistas y nos ponemos ahí a la foto, ¿no? Sí. Nos colgamos las medallas indebidamente, ¿no? Sí, ese es un... Es ya una cultura negativa del que está puesto para la foto, pero no está puesto para emprender un proyecto, para darle seguimiento y para llevarlo al éxito, sino que solamente para estar ahí en los triunfos, en la colgada de medalla, y eso es algo que se debe determinar por el bien del deporte. Muy bien. Si nos permite, vamos a hacer una primera pausa y, bueno, al volver, pues le pediremos al señor Jaciel González Gutiérrez que nos hable quién es Jaciel, por qué presidente de la Comisión de Juventud y Deporte de San Miguel el Alto. Vamos a la pausa y volvemos. Gracias por seguir con nosotros y con nuestro invitado, Jaciel González Gutiérrez, presidente de la Comisión de Juventud y Deporte del municipio de San Miguel el Alto. Pero bueno, a lo mejor empezamos al revés, querido regidor, pero bueno, ¿quién es Jaciel González? ¿De dónde nace? ¿Qué hace? ¿Es deportista? ¿Practicó el deporte? ¿Cómo es que empieza Jaciel? Uh-huh. ¿Quién es? Bueno, pues yo vengo de una familia con una cultura del esfuerzo, no vengo de una familia acaudalada, vengo de una familia humilde, de ahí de mi pueblo, todas mis raíces ahí de sanmiguelenses, toda mi vida he estudiado ahí, solamente la facultad en Guadalajara, aquí en Guadalajara, y trabajar aquí en Guadalajara. Estuve un tiempo ligado al deporte, más cuando en los tiempos de la secundaria, cuando participé en alguna ocasión en 100 metros, en 200 metros, pero un deportista así férreo no he tenido. También el fútbol, el béisbol en alguna ocasión, pero he tratado de estar siempre al tanto del deporte. Me gusta muchísimo, eso sí, soy amante del deporte, del béisbol, del fútbol, de la mayoría de los deportes estoy al pendiente. Al que no le entiendo un poquito es al fútbol americano, pero ya estoy empapándome porque es mi obligación. No, y además, por si llegara algún día, sí. Bueno, cada día está tomando más fuerza este deporte de fútbol americano en nuestro estado. Y bueno, pues si algún día tenemos a la NFL aquí, bueno, pues ya estaremos preparados. Tenemos, ¿no?, que estar ahí y entenderle. Señor regidor, pero esto a mí me da gusto porque el hecho de que usted haya estado practicando, lo entendemos, digo, si estuviéramos a grandes niveles no estaría usted aquí, estaría ya con medallas olímpicas, sí. Quizás, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas, pero por lo menos entiende el lenguaje, es sensible a esto, claro. que viven los deportistas, que sufren, ¿no? Porque igual yo no creo que no haya tenido, como usted bien lo dice, pues si viene de familia humilde, a ver, vete al club de Chivas o vete al club de Atlas o no, ¿verdad? Digo, de alguna manera es el deporte que en ese momento, ¿no? Se aprende de esa manera, ¿no? Claro. Yo creo que no es necesario para ser un regidor de deporte o un diputado también de la Comisión de Deporte, no es necesario ser un deportista férreo, es solamente saber escuchar. Saber estar presente en las reuniones, saber cómo organizan sus ligas, estar presentes en los entrenamientos, tanto de equipos de béisbol, de fútbol, de qué les hace falta, de acompañarlos cuando están de visita en algún municipio, con algún equipo. Y con eso es más que suficiente para entender qué sucede con el deporte y qué hace falta para engrandecerlo y para que estén los deportistas al 100%. No, y además algo también muy importante, usted vivió, sintió y sufrió, que es correr 100, 250, no sé, 400 metros. O sea, nadie se lo va a platicar. Sí, no, que haya ganado, que no haya ganado, no, ese es otro tema, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo puso en práctica. Claro. ¿Sabe cómo duelen las piernas? Sí. ¿Sabe cómo termina de agotado? Si se desveló, no se desveló, sí, si entrenó. Sí, sí. O sea, ese es el lenguaje que a veces pues muchos no se entienden, ¿no?
¿Por qué y cómo llegó a ser el presidente de esta comisión? Principalmente, primero la comisión conjuga la juventud, todas las necesidades de la juventud con el deporte. Pues algo que ayudó fue que soy el regidor más joven de todo el cabildo. Entonces, yo creo que fue la principal causa, y las amistades en el deporte vastas, pues entonces yo creo que fueron las cosas que influyeron para que fuera propuesto y aceptado como presidente de la Comisión de Deporte con mis compañeros regidores. ¿Se hace una votación? ¿Se pide? ¿Se puede pedir? ¿Usted la pidió? ¿Hay inclinación? No sé. Se hace un análisis. Se hace un análisis de los perfiles de cada persona, de cada regidor. Son aproximadamente 39, 40 comisiones. Y en el primer día de cabildo se propone, se hace una propuesta con esos perfiles. Entonces, a votación, se tiene que ratificar de que cada comisión quede en manos de cada o cual regidor. De cada regidor. Bien, no entiendo yo mucho de política, además ni me gusta tampoco en ese sentido, pero bueno, me llama la atención, qué bueno que está joven, pero señores regidores, no porque estén mayores de edad, pues no se puede entender. Si vivieron el deporte, yo creo que es falta de voluntad. Se puede tomar así, el que no quiera o el que se pueda decir... Porque qué fácil, ¿no? Entonces, si no hay regidores jóvenes, entonces no va a haber comisión de deportes, ¿o qué? No. Volvemos a lo mismo. Yo creo que hay que analizar perfiles. Si hay deportistas también ya veteranos que saben, que han dolido las carencias de estar en una cancha en malas condiciones, que han vivido las carencias de irse de raid por tener que jugar un partido fuera de su municipio. Entonces, yo creo que no es una condicionante estar joven para poder presidir una comisión de deporte, pero sí es una gran ventaja. Bien, aquí hay un aspecto que vamos a tocar en este sentido y le voy a pedir su opinión en este sentido. Juventud y deporte. Anteriormente era cultura y deporte. Hoy, al paso del tiempo, ya en muchos lugares ya está dividido cultura y deporte. No tengo nada contra la cultura. Requieren de mucho apoyo, pero también el deporte. Y a veces sucedía que recursos, bueno, pues más le iban a la cultura por aquello de la lectura, en fin, esto, y el deporte tenía menos. Ahora en algunos otros lugares, el deporte y la cultura menos. ¿Va a haber la división? ¿Es momento? ¿Cómo se maneja juventud y deporte en San Miguel del Alto? Sí, efectivamente, hace 20, 30 años la comisión o las esas partes de cultura y deporte estaban ligadas, pero y efectivamente se le daba más preferencia a la cultura que al deporte. Inclusive podemos ver los municipios, todos los municipios, los 125, tienen una casa de la cultura, pero no tienen una casa del deporte. Entonces, por eso yo creo que fue dividiéndose. En el sentido de que lo del agua al agua, el deporte ocupaba su atención particular en todos los municipios. No podía estar a la sombra de la cultura. Entonces, para mí es algo benéfico el que el deporte tenga su atención especial. Claro. ¿Llegará a ser así en un futuro en San Miguel del Alto? Porque, digo, juventud y deporte, ¿qué debemos de entender con juventud? Porque me queda claro, cultura, y a veces entendíamos como educación y confundíamos educación y cultura. De alguna manera en esto, aquí por ejemplo como juventud, pues sí son los jóvenes, lo entiendo, pero ¿qué tiene que ver en lo administrativo? ¿Cuánto presupuesto y de qué manera se le otorga al joven y al deporte? En juventud tenemos el Instituto Municipal de la Juventud, ligado con el Instituto del Estado de la Juventud, con el Instituto Nacional de la Juventud. Tenemos un pequeño espacio ahí dedicado a ellos. La juventud es más enfocado a oportunidades de todo tipo. Ya se abre el panorama. Oportunidades de emprendurismo, oportunidades de estudio, de transporte para la universidad. Son más aspectos que lo que es exclusivamente el deporte. Entonces, también, digo, tiene que tenerse atención a lo que es la juventud en ese aspecto académico, en ese aspecto de oportunidades de jóvenes que quieren ser emprendedores, que quieren ser empresarios, pero también
ligado con lo que es las oportunidades en el deporte. Claro, y además, poder separar deporte de la juventud es imposible, pues no. Son nuestros máximos exponentes del deporte, pero sí en ese sentido de actividades que también requiere de un buen desarrollo, y qué bueno que de alguna manera en San Miguel el Alto pues están viendo esto, ¿no? O sea, no es tener oportunidades de desarrollo, no nomás en el deporte, digo, claro. Hay que desarrollarlo. Hay etapas, el deporte es cíclico, y entonces hay que aprovecharlo, porque igual nos sale el día de mañana, no sé, un Chicharito de ahí. Sí, quita, ojalá. Eso va a depender también del presupuesto que le den, de lo cual vamos a hablar, cómo andamos en finanzas para el deporte. Vamos a una pausa, volvemos rápidamente. Gracias por seguir con nosotros en este su programa Minuto 44, la verdadera cara del deporte, y ahora con nuestro invitado que, insisto, yo estoy muy contento, muy feliz de que nos esté visitando, el presidente de la Comisión de Juventud y Deporte del municipio de San Miguel el Alto, y a lo largo de otros programas estaremos extendiendo también la invitación a algunos de los directores, ¿por qué no?, presidentes municipales que quieran estar y hablar del deporte, o también los regidores. Esta es su casa, Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Jaciel, si te parece, hace unos cuantos días, tuve la oportunidad de entrevistar a tu presidente, señor Gabriel Márquez Martínez, presidente municipal de San Miguel el Alto. ¿Te parece? Te invito a que escuchemos juntos lo que le preguntamos en materia del deporte. Perfecto. Planes para el municipio. ¿Te parece? Perfecto. Vamos a escucharlo. Sabemos que el deporte, al igual que la cultura y las artes, son los únicos caminos por los cuales podemos evitar que nuestros niños, adolescentes y jóvenes caigan en los descarriladores falsos, ¿no?, como es la drogadicción y el alcoholismo. Entonces creo que este programa de Jalisco 10, que hoy nos acaban de presentar el licenciado Andrés Marx, es algo excelente. En lo personal, durante muchos años, un servidor ha practicado tanto deportes de competencia como deportes ya por salud y por estado físico. Y creo que es la única manera en la cual podemos lograr estar, como dice el dicho, ¿no?, en mente y cuerpo sano, ¿no? Y eso le va a dar y le da mucha tranquilidad a nuestros padres y a la sociedad en la cual estamos involucrados. Llegamos a ser uno de los municipios con más atletas de alto rendimiento, con muy buenos resultados y medallistas. Desgraciadamente se nos cayó el proceso de rendimiento, lo estamos retomando, estamos empezando con inversiones, estamos viniendo justamente a este tipo de convenios con el Estado y la Federación con la finalidad de volver a retomar ese nivel. Queremos formar academias de los diversos deportes para poder así lograr identificar, uno, los pasos correctos, dos, que realmente los jóvenes se sientan, involucrados en una sociedad deportiva, como es un equipo, pero de una manera integral, y que lo vean como una realidad y no como un solo pasatiempo, que vean como una carrera profesional que pueden ir escalando como cualquiera dentro de los grados de estudio que percibe uno durante el tiempo que estás estudiando, ¿no? Que ellos lo vean así y que realmente sientan de parte del gobierno que hay un apoyo y un involucramiento de la familia, de las instituciones privadas y del mismo gobierno para fortalecer, y que ellos vean que ese sueño o ese camino a veces tan difícil no va a ser truncado de una manera fácil. Bien, pues ahí está lo que nos expresó la mentalidad, el cómo percibe el deporte el presidente municipal de San Miguel el Alto, el señor Gabriel Márquez Martínez. Y bueno, me gustó una cosa, Jaciel, descarriladores falsos, me gustó ese término. O sea, el alcoholismo y eso, o sea, que los muchachos no se vayan por eso y que no se caigan en los descarriladores falsos, que es algo que estamos padeciendo lamentablemente hoy en día, y que de alguna manera tenemos que buscar que los muchachos pues vean el deporte como una alternativa, ¿no? Sí, es como una enfermedad. Hay que dotarle de un medicamento, de un antibiótico, y es el deporte, la cultura, la educación. Ahora nos toca ser responsables de impulsar el deporte, y debemos hacerlo para poder
tener una juventud sana, una juventud en este tipo de actividades que no los desvíen de los descarrilados falsos, claro. Pues que dice el presidente. Hablabas de juventud sana, estadísticas y esto de alguna manera el problema de la obesidad. ¿San Miguel el Alto tiene problemas también en obesidad en jóvenes y niños? Sí, sí. ¿No sí. se escapa? No se escapa. Como todo el país tenemos un índice de obesidad. También tenemos planeado ahí enriquecer pues la cultura que ya se viene dando de no tener chatarra en las escuelas, inclusive en las unidades deportivas. Encontramos que en una unidad deportiva te venden las sabritas, te venden los chicharrón, te venden, y pues que no es congruente, pues, y ya vamos a tomar medidas en ese aspecto. Claro, ¿se tiene ya un plan estratégico para dar continuidad en esto, no solo pues en las unidades, sino en general, educación, pláticas, porque también es para uh-huh. los padres de familia, lamentablemente, este es un problema que inmiscuye directamente sí. a los padres de familia, porque el niño, encantado con las fritangas, ¿no? Sí, pues, ¿a sí, quién sí. no? Afortunadamente tenemos una gran coordinación con el DIF municipal, tenemos también una gran coordinación con el Centro de Salud de ahí del municipio de San Miguel, y ya hemos tocado los temas de la parte de salud, la parte del DIF, con el deporte, con combate a las adicciones, ya hemos tenido reuniones y coincidimos y estamos en la misma sintonía de buscar lo mejor, de la mejor manera, pues, que los jóvenes y los niños se alejen de esas fritangas, de estas cosas que perjudican al cuerpo y que pues te llevan a tener una vida sedentaria. Claro. Tuviste la oportunidad de estar precisamente en la firma de este Así convenio. Es. Sí. ¿Qué te parece ese tipo de acciones? ¿Cómo lo percibes tú? Muy emotivo. Todos los presidentes municipales muy atentos y muy comprometidos con el deporte. Hubo 117, algo así. Es una gran cantidad para los 125. Quisiera que los presidentes municipales siguieran involucrados, siguieran con el mismo interés. A veces me da la espina de que por ser los primeros eventos del gobierno del estado, pues van y escuchan. Ojalá y todos los presidentes municipales estén igual de comprometidos. El gobierno del estado es un síntoma del compromiso que tiene en el deporte, en impulsarlo, en seguir llevando esta política de deporte que se tiene desde hace muchos años, que nos ha traído 16 medallas, 16 campeonatos en la Olimpiada Nacional. Y buena voluntad del gobierno del estado y también de los municipios. Bueno, y yo aprovecho porque debemos de ser, como dicen por ahí, honor a quien honor merece. Y la verdad, la congruencia en materia deportiva por parte de nuestro señor gobernador, señor Jorge Aristóteles Sandoval, mis respetos. Yo llevo mucho tiempo y yo no había conocido un gobernador que de veras fuera congruente en el apoyo, en el respaldo al deporte como este nuestro gobernador Jorge Aristóteles, y la verdad debo señalarlo que en materia de deportes sí se la ha rifado y creo que se ha comprometido a pesar de muchas críticas buenas y malas, pero a fin de cuentas él está al pie haciendo congruencia en el apoyo con sus deportistas, y creo que esto, pues ahí está la muestra, ¿no? Sí, de lo que tú decías, a ver cuántos presidentes se le suben al presidentes municipales a mantener ese ritmo. ¿Es difícil mantenerlo? Yo espero que no sea. Yo me he encontrado con este primer mes pues muchas dificultades, hay que corregir muchísimas cosas, pero espero que no sea, que sigamos así los 3 años y que salgamos igual. Hablaba también el presidente municipal, tu presidente municipal, me están marcando una pausa, pero bueno, hablaba él de poder implementar como carrera pues la actividad deportiva, como una alternativa. De esto hablaremos, Jaciel, si te parece, al volver de la pausa. Gracias por seguir con nosotros en su programa Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Jaciel, bueno, hablábamos antes de ir a la pausa que el presidente municipal Gabriel Márquez Martínez hablaba de poder o estaba pugnando en que en San Miguel el Alto se pueda conformar
el deporte como una alternativa, como una carrera. ¿Qué tan viable es esto y qué representa para ti como regidor, presidente de la comisión, y tus compañeros, que por cierto estamos omitiendo, no nos los has presentado, sí, pero bueno, ¿qué tan viable es esto? Sin lugar a duda, Gabriel, desde el inicio de su gobierno, el ingeniero Gabriel Márquez, el presidente municipal, ha tenido una especial atención en el deporte, también como yo amo el deporte, y tiene un proyecto muy ambicioso en conjunto con el área que estamos ya en el deporte, como regidor, como los directores, y queremos impulsar un gran programa en San Miguel. Varias son las cuestiones. Primero, económicas. Queremos hacer un programa, ya lo tenemos comprometido, es un programa de entregar uniformes gratuitos a todas las ligas deportivas, ya sea de béisbol, de fútbol, de voleibol, de básquetbol, que hay que hacer más grande, que es algo costoso, pero tenemos ese compromiso. Creo que vamos a ser el primer municipio en el estado de Jalisco que va a entregar en su totalidad uniformes gratuitos a todas las ligas deportivas del municipio. Estamos hablando cuántas ligas y más o menos un universo de que las integran. Estamos hablando aproximadamente de 10 ligas. Uh-huh. Pony, mini pony, juvenil, de adultos. De adultos está separado en primera, segunda, tercera, según se sientan en el fútbol. Estamos hablando de béisbol, tenemos primera y segunda. Estamos hablando de la parte femenil. Estamos hablando de equipos de fútbol 7. Estamos también equipos que están en regionales, como es Piratas, de béisbol, Caballos. Son muchísimos equipos. Aproximadamente hemos hecho un cálculo, son 60 equipos más o menos entre infantiles, juveniles y aproximados 5,000 uniformes. 5,000 uniformes. Es un buen número. Es un buen número. Un buen número. Y bueno, que es también un paso muy importante y que se da. Lógicamente buscarán algún convenio, alguna firma, ¿no? Sí, pensar. Estamos ya analizando las posibilidades, también queremos invitar a todos los que estén interesados en proveernos de todos estos uniformes, patrocinadores, por supuesto, y aparte el recurso que vamos a poner como gobierno municipal. Ok, eso es en materia, pero ¿qué más es el plan? Primero, pausa antes de que se me vuelva a olvidar, ¿quién más conforma esta Comisión de Juventud y Deporte? En una intención de hacer esto más transparente y más integrado, hicimos la comisión con las otras dos fracciones en el Cabildo. Entonces está un representante de una fracción que es el Tomás Neri y Marta González. Son mis compañeros regidores en la comisión, ambos de diferentes fracciones en el Cabildo y un servidor. Estamos sesionando, tomando las decisiones para poder llegar a estos proyectos a un culmen. Yo siempre he tenido la inquietud, la duda en ese sentido, y me atrevo a hacerte esta pregunta en ese sentido. ¿Ustedes piensan, tú ya habías preparado o hasta que llegas y se te da el nombramiento, empiezas a trabajar? ¿Hay planes? ¿Traes una cartera de proyectos? ¿Cómo se maneja esto en materia deportiva? Cuando ya obtuvimos el triunfo en la campaña, empezamos a visualizar todas las propuestas de campaña, cuál iba a ser el plan de trabajo para poderlas cumplir, y empezamos a trabajar en ellas. Viendo mi perfil, después se tomó la decisión de que yo encabezara, pero se trabajó en conjunto con personas que estaban integradas al proyecto y se llegó ya con unas bases, se tomó la decisión y ya ahora me toca encabezar a mí llevar a cabo este proyecto. Ajá. Uh-huh. Es cuando ya llegas y entonces se sientan y pones en tinta todos esos proyectos. ¿Qué más? ¿De dónde surge? No sé, ya tienes un mes al frente. ¿Qué le duele, deportivamente hablando, a San Miguel del Alto? Ay, la infraestructura. Es importantísimo. Yo creo que después de toda la planeación, de todos los análisis, de todo lo que queríamos hacer, de toda la visualización que tuvimos antes de llegar a ser gobierno, el segundo paso y el más difícil es de dónde.
el recurso financiero. Sabemos que los recursos son finitos y eso es lo que siempre atora a un gobierno, no solamente municipal, sino estatal o federal. Entonces, esa es la parte que hoy todavía estamos rascándole, que estamos buscando las formas con el CODE, con la CONADE, visitando los presidentes de las comisiones de deporte en el Congreso de la Unión, en el Congreso local. Y infraestructura, ahorita es la parte que más tenemos una visión de que vamos a meter mano, pero inmediatamente. Si no hay infraestructura, si no hay condiciones en los campos, si no hay condiciones en las canchas, pues el deporte se vuelve más complicado. Claro, ya nos hablabas de este estadio de béisbol, de este complejo del Parque Bicentenario, sí, que está a medias, en fin, pero ¿cómo es que se dan cuenta? O sea, ¿qué vas a construir? Te hablas de infraestructura, pero ¿qué? Ya nos dijiste, beisbolero y futbolero, San Miguel del Alto, pero no solo ahí. O sea, ¿cómo tomar esa decisión? ¿Con qué bases? Digo, te lo pregunto, ¿es me late? ¿Es qué pasa? ¿Cómo se sustenta el poder construir? Vamos a decir, otra pista. ¿Por qué otra pista y no una alberca? O sea, ¿cómo tomas esa decisión? ¿Cómo se da cuenta? Hace rato también es algo parecido que decía, la forma de trabajar, la forma de estar atentos a lo que te dicen los deportistas, a estar presentes en su organización de liga, a estar presentes en sus reuniones que tienen los diferentes equipos, ellos mismos están marcando la pauta de qué es lo necesario. Entonces, prácticamente, es solamente escuchar. Y te dicen, ¿sabes qué? Ocupamos alumbrado en la cancha fulana, ocupamos mejorar la cancha de tal unidad deportiva, ocupamos que nos mejores el campo de béisbol tal o cual. Entonces, escuchando a los deportistas es como puedes tomar las mejores decisiones y no llegar e imponer un proyecto, imponer una obra que realmente a veces no es necesaria. Entonces, es la mejor forma para mí. ¿Has pensado en un centro acuático? Sí. Digo, y te lo digo por esto, yo soy de la teoría que digo, no conozco a un niño que no le guste el agua, ¿eh? Sí, sí, sin lugar a duda, no lo hemos planteado en varias ocasiones. En el Parque Bicentenario se tenía contemplado una alberca, pero yo tengo el criterio de si no podemos intervenir lo que es urgente, lo que es necesario inmediatamente de mínimo darle mantenimiento a los campos que ya tenemos, pues no podemos pasar al segundo paso. Entonces, primero, lo primero, y ya después veremos la forma, veremos si es benéfico, si tenemos suficiente beneficio para los niños o para los deportistas. Y me da gusto, bueno, porque a fin de cuentas la propuesta se hace ahí, existen muchas propuestas, sí, pero este principio que tú nos acabas de exponer, creo que es fundamental, ¿no? ¿De qué me sirve tener el mejor complejo si lo demás no se utiliza, ¿no? Exactamente. A lo mejor en los otros complejos los pudiste haber construido, ¿no? Y sin embargo tuviste que recurrir a otro terreno, sí. Y la verdad es que es muy, muy congruente esto. Qué bueno que exista esa mentalidad de echar a funcionar al 100% sí, lo que ya se tiene. Lo que ya se tiene. ¿Sí? Vamos a hacer una pausa, si me permites, Jaciel. Nuevamente, volvemos rápidamente. Todavía tenemos mucho más aquí en Minuto 44. Gracias por seguir con nosotros, Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Jaciel González Gutiérrez, presidente de la Comisión de Juventud y Deporte del municipio de San Miguel el Alto. Jaciel, México, deseamos en programas anteriores, inclusive con el titular del CODE, el licenciado André Marx Miranda, yo percibo que el deporte, las circunstancias del deporte en México están en movimiento. Toda esta problemática de federaciones, de corrupción, de falta de apoyo, de dimes y diretes con el titular de la CONADE. ¿Qué tanto les pega esta situación nacional a los municipios, específicamente en San Miguel el Alto? Sin lugar a duda, cualquier desestabilidad de una institución federal o estatal influye,
influye en lo que se desarrolla en un municipio. Yo creo que cualquier institución del gobierno de la República o del gobierno del Estado, pues debe estar concentrado y sin tener todo este tipo de problemas para poder apoyar a los municipios. Entonces, cualquier detalle, cualquier situación de este tipo, por supuesto que influye en los municipios, en programas, en atención, en coordinación, sin lugar a duda. Claro. ¿Tú como regidor entiendes, captas, se te va de la mente, se te va de las manos la complejidad? Digo, esto con todo respeto, ¿no? Porque a lo mejor dices, oye, Sergio, apenas estoy batallando con el deporte de mi municipio, ¿no? Pero es una situación a nivel general en todo el país que de alguna manera, pues no sé, a lo mejor si estás bien informado, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista ante esto? Que dejémoslo así, el pleito de Alfredo Castillo contra federaciones. Uh-huh. Alfredo Castillo desconociendo a presidentes de federación porque no le rinden cuentas. Uh-huh. Es decir, sí dan recursos al deporte, pero no comprueban. ¿Cómo percibes tú como regidor y qué puede hacer un regidor ante esta situación? Bueno, un regidor, sin lugar a duda, debe estar en la sintonía de todo lo que está sucediendo en las instancias, en las dependencias de gobierno, y yo creo que debemos gestionar o debemos pronunciarnos. Esa es nuestra obligación ante esta situación. Tal vez influya, tal vez no, eso depende de los oídos, de los negocios, de los intereses que se estén moviendo y que se estén peleando en estos tipos de situaciones, pero como regidor, debemos ahora más concentrarnos y coordinarnos para que no nos afecte esta situación externa. Pues. Tu opinión personal, ¿consideras que Alfredo Castillo está haciendo lo correcto, está equivocado? ¿Las asociaciones están siendo víctimas? ¿Cuál es la opinión? Yo soy un amante de la transparencia. Yo soy un amante de la transparencia y de la rendición de cuentas. Yo creo que cualquier persona que use o que reciba recursos públicos tiene que dar toda la información que sea necesario. Si no es así, pues yo creo que no vale la pena seguir en esta situación. Yo soy amante a la transparencia, lo repito, a la rendición de cuentas, al tener la aplicación del recurso público en perfecta coordinación con las autoridades. En este caso, bueno, pues apoyarías a lo que está planteando Alfredo Castillo, ¿no? Es correcto. Precisamente aquí lo vemos en su último... Primera visita que tuvo aquí a Jalisco y que fue muy claro, o sea, Elsa, yo vuelvo a reiterar, la forma sí se equivocó y lo seguiré sosteniendo. Uh-huh. No tenía ninguna facultad Alfredo Castillo de estar desconociendo procesos democráticos como han sido la elección de los presidentes a base de sus asociados, uh-huh. Ahí sí no tiene ninguno. A lo mejor esto nos va a ocasionar pues alguna circunstancia difícil, castigo, porque ya 23 federaciones en contra de esta situación. Es pelear por pelear el poder, porque a fin de cuentas el afectado es el deporte, ¿no? Claro, los intereses siempre mueven conflictos, siempre es el jaloneo de poderes, y sin lugar a duda yo creo que detrás de todo esto existe algo de ello. Bien. Bueno, pues nosotros vamos a hacer una pausa más y al regresar, bueno, pues tocaremos otro aspecto, la relación del municipio con el Estado, cómo está San Miguel el Alto y el CODE. Vamos a la pausa y volvemos. Gracias. Jaciel, no quiero que me vayas a contestar y te lo pongo así de ahora sí. No quiero que... No, estamos bien. No, la verdad. ¿Cuál es la relación que priva? Yo sé que estás llegando, que les acaban de dar. Y bueno, pero de alguna manera, ¿cuál es esta relación? ¿Cómo percibe el municipio, tu municipio, uh-huh. San Miguel de Alto, a la autoridad del Estado en materia deportiva? Porque si hay muchas carencias, quiero pensar que va a haber mucha exigencia, ¿no? Sí, sin lugar a duda tenemos... muchísimas peticiones y muchísimas solicitudes de hacia el gobierno del Estado, hacia el CODE. Hasta ahorita llevamos una muy buena relación. Ya el presidente municipal ya se ha sentado en lo particular con el titular del CODE y ha habido una buena respuesta. Hasta ahorita hay muy buena coordinación. Esperamos los resultados, que es lo que
lo que da como de una buena relación, el fruto que da de esta. Hay muchas peticiones. También hay mucho compromiso, porque es eso de las cosas, ¿no? Ay, qué fácil. Yo pido, pues ni que fuera uno Santa Claus, ¿no? Sí. El compromiso creo que debe ir a la par, ¿no? No, sin lugar a duda, estamos puestos y dispuestos a estar en colaboración. Ya tenemos varios proyectos, ya tenemos eventos muy importantes en San Miguel junto con el CODE, a pesar de apenas transcurrir un mes de administración. Y es reflejo, pues, de que vamos a trabajar en conjunto y vamos a lograr grandes cosas. ¿Cómo se va a llegar a tener un San Miguel el Alto saludable, libre de enfermedades? ¿Cómo lo van a poder hacer? ¿Se puede lograr en 3 años? No, yo creo que siempre una sola administración es poco para a veces las problemáticas que llevas arrastrando de tantos años, pero se puede avanzar mucho. Vamos a poner todo de nosotros, todo de nuestra parte, para estar atentos, para visualizar los focos rojos, porque no solamente es otorgar deporte por otorgar a manos llenas, sino enfocarlo a las partes delicadas de la drogadicción, de la disfuncional, la disfuncionalidad en las familias. Entonces, eso nos va a ayudar mucho y creo que lo vamos a poder lograr. Jaciel González Gutiérrez, presidente de la Comisión de Juventud y Deporte de San Miguel El Alto, gracias por estar aquí en tu casa. Gracias a ustedes. Espero por la invitación. Que hayas estado contento disfrutando, ¿sí?, de la charla. Sí, muchas gracias y esperamos que nos invite de nuevo. Claro que sí, esta es su casa y estaremos muy al pendiente. Gracias, saludos a todos allá en San Miguel El Alto y a usted que nos sigue en casita. Gracias por el favor de su preferencia. Le recuerdo Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias. We'll be right back.